a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 26 de enero del año 2024 y seguimos con Suraguardi sobre la realidad del amor. Hemos llegado a una obra en la bibliografía de Suraguardi, la cual ya no es tanto un relato como los demás. Esta vez tenemos un tratado explicado, paradojalmente, como si fuera una obra peripatética. Nosotros ya sabemos que en la obra eh, La Filosofía de la Iluminación, era el mismo suraguardi quien criticaba a los peripatéticos. Sin embargo, no por eso se dejarán de lado los relatos esotéricos que muestran el modo sufí de alcanzar nuestras metas. Entonces, eh, sin más preámbulo, vamos a analizar eh, sobre la realidad del amor. Bueno, la obra comienza con un pasaje del Corán 12.3 que dice: Vamos a contarte la más hermosa de las historias al inspirarte esta recitación antes de la cual estabas inadvertido. 1. Si no fuera por ti, no habríamos conocido el deseo. Si no fuera por el deseo, no te hubiésemos conocido. 2. Si no hubiera amor ni dolor por amor, ¿Quién habría escuchado las muchas y hermosas palabras que pronunciaste? 3. Si no hubiera brisa que arrancara las cabelleras, ¿quién habría mostrado al amante las mejillas de la amada? Veremos que en esta obra, muchachos, Suraguardi hablará de tres conceptos: el amor, la belleza y la tristeza, que serán en realidad tomados como entes, como personas, podríamos decir, quienes hablarán por sí mismas y nos informarán sus características. Teniendo estos elementos en cuenta, vamos con el primer capítulo. Capítulo 1. De acuerdo con Surawardi, lo primero que Dios creó fue el intelecto, descrito como una perla fluorescente. Este intelecto se hizo para tres cosas. En primer lugar, la habilidad para conocer a Dios, donde aparece el Husen, que es la belleza de Dios. En segundo lugar, la habilidad para conocerse a uno mismo. Donde aparece el Ishk, que es el amor. Y en tercer lugar, la habilidad de la cual no había existido y nunca existió, donde aparece el Husen, que es la tristeza. Estos tres estados descritos en las habilidades son hermanos que se necesitan los unos a los otros, y con estos vamos a construir el relato. Capítulo 2. Cuando Adán fue creado de arcilla, un grito resonó a través de las huestes celestiales de las que se había reunido un vicerregente, y ahí cuatro cosas diferentes. De repente el diseñador del destino colocó la brújula del arreglo en la tablilla de la tierra. Apareció una hermosa forma. Las cuatro naturalezas, que son enemigos entre sí, fueron arrastradas por los siete vagabundos, que son capitanes de la élite, y confinados en la prisión de las seis direcciones. Cuando el hamshet del sol giró alrededor del centro cuarenta veces, cuando se completaron cuarenta mañanas, el manto de la humanidad fue arrojado sobre sus hombros, y los cuatro se convirtieron en uno. Fíjense que a lo que se refiere, vamos a hacer un paréntesis pequeño, a lo que se refiere Surawardi con Hamshet del Sol. Eh, ...Hamshet... Eh, fue el cuarto Shah, que es, digamos, un eh, monarca iraní, que como podrán ya entender eh, está dentro de la mitología y el folclore persa. Continuemos. La noticia de Adán se difundió en el reino celestial, y la población le pidió al rey Belleza verlo. Belleza dijo, primero iré solo, si me place, y permaneceré ahí varios días. Puedes seguirme hasta ahí. El rey Belleza montó en el concert del poder y partió hacia el reino de la existencia adámica. Le pareció un lugar agradable y delicioso. Desmontó, abrazó a Adán, así que lo abarcaba por completo. Cuando Amor se enteró de que Belleza se había ido, rodeó el hombro de Tristeza con su brazo y se dispuso a buscar a Belleza. La gente del reino celestial se enteró de esto y todos huyeron inmediatamente tras él. Amor llegó al reino de Adán y vio a Belleza coronado con la diadema de la Majestad absoluta y sentado en el trono de la existencia adámica. Quería hacerse espacio, pero se golpeó la frente contra la pared del asombro y perdió el equilibrio. La pena lo agarró del brazo y cuando Amor abrió los ojos y vio a la gente del reino celestial empujándose, se volvió hacia ellos. Se inclinaron y reconocieron su soberanía sobre ellos. Luego todos partieron hacia la corte de belleza. Mientras se acercaban, Amor, el comandante en jefe, entregó el cargo de representante a tristeza, y ordenó a todos que besaran el suelo desde lejos, porque no habrían podido soportar una proximidad más cercana a él. Cuando los ojos de la gente del Reino Celestial se posaron en belleza, todos se inclinaron y besaron el suelo. Los cinco ángeles cayeron postrados todos juntos, como dice el Corán 15:30. Capítulo 3 había pasado mucho tiempo desde que Belleza hizo las maletas y abandonó la ciudad de la existencia dámica y regresó a su propio mundo. Estaba esperando una señal de un lugar que fuera digno de establecer su veranía. Cuando llegó el turno de Josef, se informó a Belleza. Inmediatamente partió. El amor tomó a Tristeza por la manga y fue en busca de Belleza. Al acercarse, vio a Belleza tan mezclada con José que no había diferencia entre los dos. El amor ordenó a tristeza tirar de la cadena de la humildad. De la corte de la belleza un, una voz gritó ¿Quién es? Y el amor respondió en lengua de éxtasis. Tu siervo vuelve herido a tu seno. Este indefenso se fue a pie, pero regresa arrastrándose. Belleza puso la mano de la indiferencia sobre el pecho de la súplica. Con voz triste amor recitó este verso por el hecho de que no tengo a nadie más que a ti, no seas cruel, no puedo soportar tu crueldad. Cuando Belleza escuchó estas palabras, respondió con desdén, Oh, amor, mi deleite en ti se acabó, hoy no te recuerdo. Mientras Amor se desesperaba, tomó a Tristeza de la mano y se adentró en el desierto de la perplejidad, murmurando para sí estas palabras que ninguna mano triunfe en unirse conmigo, que nada parte de mi alma arda de pena por ti. Ahora que con expectativa ha llegado mi día, me voy. Que nadie experimente un día así. Ahora que dolor estaba separado de la belleza, le dijo a amor: siempre estuvimos juntos al servicio de belleza. Tenemos nuestros mantos de discipulado con él. Y Él es nuestro Maestro ahora. Ahora que hemos sido exiliados, el plan es que cada uno de nosotros debemos tomar una dirección diferente y emprender un camino de autodisciplina. Mantengámonos firmes ante los duros golpes de la fortuna retirémonos sumisos y postremos sobre la alfombra iridiscente del lado y del destino, sea que a través de los buenos oficios de los siete ancianos solitarios, que son los tutores del mundo de la generación y la corrupción, podamos regresar al servicio de nuestro amo. Entonces, tristeza partió hacia la tierra de Canaán y amor tomó el camino de Egipto. Capítulo cuarto. El camino de tristeza no fue muy largo y llegó a Canaán en una sola etapa. Entró por las puertas de la ciudad y buscó a un anciano en cuya compañía podría pasar varios días. Se le informó de Jacob de Canaán, en cuya celda entró inesperadamente. Los ojos de Jacob se posaron en él y vio un viajero cuyo rostro le era familiar y en quien se veían rastros de afecto. Bienvenidos dijo, habéis traído mil alegrías. ¿Desde qué dirección nos han honrado? Tristeza respondió Vengo de Nacuja Abad, de la ciudad de Pacán. Con la mano de la humildad, Jacob extendió la alfombra de la paciencia y sentó sobre ella a Tristeza. Él mismo se sentó a su lado. Después de unos días, Jacob se volvió tan íntimo con Tristeza que no podía estar sin él ni por un instante. A tristeza le dio todo lo que tenía, primero que nada le regaló la vista, y sus ojos se volvieron blancos de luto, como dice el Corán 1284, y luego llamó a su celda amorada de los dolores, y le entregó la administración de la misma. ¿Qué miedo tengo yo de los enemigos si tú eres mi amigo o mi consuelo en el dolor de la separación? Dile a mi enemigo que se coma el corazón, porque como he deseado, estás en mi abrazo. Capítulo 5 Mientras tanto, amor angustiado partió hacia Egipto, haciendo doble tiempo hasta llegar a la ciudad y entrar en el mercado cubierto por el polvo del camino. El amor apareció en el mercado de la época, surgió un murmullo de la belleza, de esa belleza. ¿Cuál es la razón ahora que el amor ha aparecido? ¿Qué es la paciencia ahora que ha aparecido el amado? Después de tantos años de esta pérdida, el nombre de mi corazón ha surgido de los bucles, de ese mechón de cabello con aroma almizcle. Se levantó un gran clamor en la tierra de Egipto. La gente cayó en el caos. El amor, como un derviche errante, con el rostro descubierto, pasaba por cada lugar destacado y miraba a cada joven hermoso y buscaba a su amada en cada rincón. Nadie le convenía. Preguntó cómo llegar a la casa del capitán, y asomó la cabeza en la habitación de su leija. Cuando vio esto, se levantó, se volvió hacia el amor y le dijo, Que cien mil queridas almas sean sacrificadas por ti. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cómo te llamas? El amor respondió, Soy de la morada sagrada del barrio de Rujabad, de la calle de Husen. Mi casa está al lado de la tristeza. Mi trabajo es viajar. Soy un mendigo abstracto. Cada momento voy en una dirección diferente. Cada día estoy en un lugar diferente. Cada noche hago para mí un alojamiento diferente. Cuando estoy entre los árabes, me llaman Ishk. Entre los persas, me conocen como Mir. En el cielo, me llaman el motor. En la tierra, soy conocido como el estabilizador. Aunque soy anciano, todavía soy joven. Aunque estoy desprovisto de posesiones, soy de una familia noble. Mi historia es larga. Mi historia es larga y ustedes están cansados. Éramos tres hermanos, criados en el lujo y sin conocer nunca las necesidades. Si os hablara de mi provincia y os describiera las maravillas que allí hay, no entenderíais ni comprenderíais. Sin embargo, es una provincia que es la última de nuestras provincias. Alguien que conoce el camino puede alcanzarlo en nueve etapas desde su reino. Les hablaré de esa provincia de manera que puedan entender. Capítulo VI La historia de amor. Sepan que encima de este pabellón de nueve pisos hay una bóveda llamada la ciudad del alma. Tiene murallas de poder y un foso de poder. En la puerta de esa ciudad está apostado un joven anciano cuyo nombre es Yahwet Girat. Viaja continuamente, de tal manera que nunca se mueve de su lugar. Es un buen guardia, sabe recitar el libro divino y es extremadamente elocuente. Pero es mudo. Es mayor de edad, pero nunca ha visto el paso del tiempo. Es muy, muy viejo, pero aún no ha sido afectado por la decrepitud. Quien quiera llegar a esa ciudad deberá cortar seis cuerdas de los cuatro arcos, hacerse un arnés de amor, Colocar la silla de la experiencia intuitiva en el corcel del anhelo, pintarse los ojos con la pintura de la vigilia, con el pincel del hambre, tomar la espada del conocimiento en mano y buscar el camino hacia el microcosmos. Que venga del norte y busque la zona habitada. Cuando llegue a la ciudad verá un pabellón de tres pisos. El primer piso está equipado con dos cámaras. En el primero hay un diván colocado sobre el agua y en él se reclina alguien cuya naturaleza es proclive a la humedad. Es extremadamente inteligente, pero su rasgo dominante es el olvido. Puede resolver cualquier problema en un instante, pero nunca recuerda nada. A su lado, en la segunda cámara, hay un diván colocado sobre el fuego, en el que se inclina alguien cuya naturaleza es propensa a la sequedad. Es muy ágil y rápido, pero sucio. Le lleva tiempo descubrir alusiones, pero una vez que comprende posiciones, que nunca olvida. Cuando el buscador lo vea, comenzará a hablar suavemente y tratará de seducirlo con varias cosas. En cada momento se presentará con una apariencia diferente. Que el buscador no le preste atención, sino que se dé la vuelta y grite a su corcel que vaya al segundo piso. Allí también verá dos cámaras. En el primero hay un diván de aire en el que se reclina alguien cuya naturaleza es propensa al frío. Le encanta mentir confundir, decir mentiras, tonterías, emboscar y asesinar. Siempre está jugando cosas de las que no sabe nada. Junto a él en la segunda cámara hay un diván de vapor en el que se reclina alguien cuya naturaleza es propensa al calor. Ha visto mucho del bien y del mal. A veces parece angelical y otras veces demoníaco. En su presencia se pueden encontrar cosas extrañas. Conoce bien la hechicería y ha aprendido magia. Cuando vea al buscador comenzará a adularlo, tomará las riendas y tratará de destruirlo, pero déjale blandir una espada delante de ellos y amenazarlos hasta que huyan. Cuando llegue al tercer piso, verá una encantadora cámara donde hay un diván de tierra pura, en el que se reclina alguien cuya naturaleza está cerca del equilibrio. Está absorto en sus pensamientos, las muchas cosas que le quedan en depósito se acumulan a su alrededor y nunca traiciona la fe de nadie en él. Cualquier beneficio que se obtenga de estas cosas le es confiado para que pueda volver a utilizarlas. Cuando el buscador salga de allí, se enfrentará a cinco puertas. La primera puerta tiene dos puertas, en cada una de las cuales hay un trono oblongo, en forma de almendra, con dos cortinas, una negra y la otra blanca, colgada delante. Hay muchas cuerdas unidas a la puerta. En ambos tronos se reclina alguien que sirve de vigía, puede ver a muchos años de distancia y normalmente se va de viaje. Cuando se mueve de su lugar al que pueda llegar en un instante a donde quiera ir, no importa cuán grande sea la distancia. Cuando llega el buscador, que mande que nadie se le permita pasar la puerta y que si apareciera una grieta en cualquier lugar debería ser informado inmediatamente. Al ir a la segunda puerta encontrará dos puertas. Entre ellas, más allá de cada uno de ellos, hay un corredor largo, retorcido y alto, sellado ismánicamente. Al final de cada corredor hay un trono redondo y sobre los dos se reclina alguien que es un maestro de noticias e información. Tiene mensajeros que están continuamente en movimiento, aprovechando cada sonido que surge y entregándolo al maestro, quien lo comprende. Deja al buscador ordenarle que devuelva todo lo que oye y no dejarse influenciar por cada sonido o descarriarse por cada voz. Desde ahí irá a la tercera puerta. También tiene dos puertas. De cada uno recorrerá un largo pasillo hasta salir a una cámara en la que hay dos asientos en los que alguien se sienta. Tiene un sirviente llamado Aire, que recorre el mundo todos los días y trae un poco de todo lo bueno y lo malo que ve. Estas cosas las toma y las dispersa, que el buscador le diga que no se dedique mucho al comercio y que no se asocie con inútiles. Desde allí llegará a la cuarta puerta. Esta es más ancha que las otras tres. En su interior hay un agradable manantial rodeado por un muro de perlas. En plena primavera hay un diván que se mueve y en él se sienta alguien que se llama el catador. Distingue entre cuatro cosas diferentes que puede dividir y clasificar. Día y noche está ocupado en esta labor, que el buscador le ordene que continúe su labor solo en lo necesario. Luego llegará a la quinta puerta que rodea la ciudad. Todo lo que hay en la ciudad está dentro del alcance de esta puerta, alrededor de la cual se extiende una alfombra y sobre la alfombra se sienta alguien para que la alfombra sea llenada por él. Él gobierna ocho cosas diferentes y las distingue. Ni por un instante es negligente en su trabajo. Se llama el Distinguido. Que el buscador que se enrolle la alfombra y se cierre la puerta. Habiendo atravesado las cinco puertas, emergerá en la ciudad, que se dirija al bosque de la ciudad. Al llegar allí lo hará ver un fuego encendido y alguien sentado cocinando sobre el fuego. Una persona está avivando la llama mientras otros esperan ansiosamente mientras se cocina. Otro separa la porción más ligera que hierve en la que permanece en el fondo de la olla y los distribuye a los habitantes de la ciudad. La parte más ligera se la da a lo sutil y el más pesado al bruto. Otra persona muy alta se mantiene alerta y agarra por las orejas a los que han terminado comiendo y los levanta. Un león y un jabalí esperan en el bosque. El primero se ocupa día y noche en matar y destrozando, mientras se, este último está ocupado robando, comiendo y bebiendo. Que el buscador suelte un lazo de su argolla y échalo sobre sus cuellos, átalos fuertemente y échalos abajo en el acto. Que confíe las riendas a su corcel y clamadle, y de un salto escalará las nueve barreras y párese ante la puerta de entrada a la ciudad del alma. Inmediatamente el anciano lo saludará, lo abrazará. Y lo llamará hacia adelante. Hay un manantial llamado agua de vida, y se le ordena que se bañe en él. Habiendo alcanzado la inmortalidad, se le enseñará el libro divino. Por encima de esta ciudad hay varias otras ciudades. Se le mostrará el camino a cada uno de ellos, y se le enseñará a reconocerlos. Si te hablara de esas ciudades, no lo entenderías. Si no creyeras en mí, te ahogarías en el mar del asombro. Que esto sea suficiente, porque si entiendes lo que ya he dicho, ...te basta para salir adelante... ...con seguridad. Capítulo 7 Cuando Amor terminó su relato... ...su leija le preguntó... ...por qué había venido de su tierra. Éramos tres hermanos... ...dijo Amor. El mayor se llama Belleza... ...y fue él quien nos crió. El menor se llama Tristeza... ...y estuvo mayormente a mi servicio. Éramos los tres felices. De repente una voz gritó en nuestro reino que en el mundo de la tierra uno había sido creado algo asombroso, tanto celestial como terrenal, corporal y espiritual. No solo se le había dado ese otro lado, sino también una porción de nuestro propio reino. Los que habitaban en nuestro reino querían verlo. Todos vinieron a mí y me consultaron. Le expliqué esta situación a belleza que era nuestro líder. Y él dijo Debes tener paciencia hasta que vaya y eche un vistazo. Si me place, enviaré por usted. Todos dijimos que obedeceríamos. Belleza llegó en una tapa a la ciudad de Adán. Él encontró un lugar delicioso y acampó allí. Nosotros le seguimos. Al acercarnos éramos incapaces de tolerar la unión con él, por lo que todos perdimos el equilibrio y cada uno de nosotros cayó en una esquina. Y así permanecimos hasta ahora. Cuando le ha llegado el turno a José, a José se le descubrió un signo de belleza. Yo y mi hermano menor, que se llama Tristeza, partimos en esa dirección. Cuando llegamos, Belleza se había vuelto más grande de lo que habíamos conocido antes. No nos permitía acercarnos y, cuando más nos acercábamos, más nos lamentábamos. Más aumentaba su resistencia hacia nosotros. Sigue investigando porque la crueldad te siente bien. Sigue matando porque el pecado te conviene. Eres mucho mejor de lo que eras. No vernos de acuerdo contigo. Sigue esforzando entre lágrimas y suspiros, desesperados, porque el agua y el aire te sientan bien. Cuando nos dimos cuenta de que él no se preocupaba por nosotros, cada uno de nosotros tomó una dirección diferente. Tristeza se fue hacia Canaán y yo tomé el camino de Egipto. Cuando Suleija escuchó estas palabras, hizo una casa para amor. Y lo tuvo en mayor estima que a su propia vida, hasta el momento en que José apareció en Egipto. El pueblo de Egipto quedó consternado, y la noticia llegó a su leija. Ella le contó a amor sobre este asunto, la agarró por el cuello, y fueron a ver a José. Cuando su leija lo vio, quiso seguir adelante, pero el pie de su corazón golpeó la piedra del asombro y se salió del círculo de la paciencia. Extendió la mano de la culpa, y se arrancó el velo de la castidad, y de repente se puso melancólica. El pueblo de Egipto cayó sobre su manto, y ella, fuera de sí, recitó estas líneas. Lo que aflige a uno para que lo divulgue todo, no es como aquello bajo lo que yo trabajo, no se puede ocultar. Dicen que te amo, pero mi enamoramiento es más de lo que dicen. Capítulo Octavo Cuando José se convirtió en Señor Supremo en Egipto, la noticia llegó a Canaán. Jacob estaba atrapado en el anhelo. Esto se lo dijo a Tristeza, quien pensó que lo mejor para Jacob era tomar a sus hijos e ir a Egipto. Jacob sustituyó a Tristeza y partió hacia Egipto junto con sus hijos. Cuando llegó a Egipto, entró por la puerta del palacio del Señor Supremo. De repente vio a José sentado con su leja en el trono de la realeza. Informó a Tristeza. Cuando Tristeza vio a Amor, se arrodilló al servicio de Belleza y puso su rostro en el suelo. Jacob y sus hijos hicieron lo que había hecho Tristeza y todos se postraron en tierra. José se volvió hacia Jacob y le dijo: "Padre, esta es la interpretación de la visión que te relaté vi en mi sueño once estrellas el sol y la luna los vi inclinarse ante mí como también se dice en el Corán 12.14 Capítulo 9 Sepan que todos los nombres de belleza uno es Yamal y otro es Kamal se relata en los relatos de las locuciones del profeta Dios es hermoso y ama la belleza todo lo que existe, espíritu y cuerpo, busca la perfección. Nunca verás a nadie que no tenga inclinación por la belleza. Entonces todo el mundo es un buscador de la belleza y se esfuerza por alcanzarla. Es difícil, sin embargo, llegar a belleza, que es el objeto de todos, porque la unión con él solo es posible por mediación de amor, y no permite que todos excedan a sí mismo. No se refugia en todos los lugares, ni muestra su rostro a todos los ojos. Si por casualidad encuentra a alguien que sea digno de esa felicidad, envía al portero Tristeza a limpiar la casa y no dejar entrar a nadie. Con la llegada de Salomón a Amor, se eleva el grito, Hormigas, entren en vuestras habitaciones para que Salomón y su ejército no los pisoteen y no se den cuenta. Es decir, que cada una de las hormigas de los sentidos externos e internos se refugien en su lugar propio y permanezcan a salvo del daño del ejército de Amor, para que ningún desorden llegue al cerebro. Entonces Amor debe dar vueltas alrededor de la casa e inspeccionarlo todo antes de instalarse en la cámara del corazón, algunas de las cuales destruye y otras las hace florecer, restableciendo el orden primordial. Se dedican unos días a esta labor, luego se dirige a la puerta de entrada de Belleza. Cuando se aprende, que es el amor lo que hace que el buscador alcance lo buscado, hay que esforzarse en prepararse para conocer el amor, reconocer las etapas y rangos de los amantes, someterse al amor y luego ver maravillas. Expulsa la melancolía vacía de tu cabeza, disminuye tu orgullo y aumenta tu necesidad. Vuestro amo es el amor. Cuando lleguéis a él, él mismo os dirá en lengua del éxtasis cómo actuar. Capítulo décimo. Cuando el afecto llega a su límite se llama amor. El amor es un cariño excesivo. También es más particularizado que el afecto, porque siempre el amor es afecto, pero no todo afecto es amor. El afecto es más particularizado que el conocimiento cognitivo, porque todo afecto es conocimiento, pero no todo conocimiento es afecto. Del conocimiento nacen dos opuestos, el cariño y el desafecto, porque cariño es querer estar con algo adecuado y agradable, corporal o espiritual, que se llama bien puro y perfección absoluta. El alma busca y quiere alcanzar la perfección. Por otra parte, no estar con algo que no es agradable ni digno, ya sea corporal o espiritual, lo cual se llama puro mal y absoluta deficiencia. El alma humana siempre huye de esto y surge así una repulsión natural. El afecto surge de la primera situación y el desafecto de la segunda. Por lo tanto, primero está el peldaño del conocimiento, segundo el peldaño del afecto, tercero el peldaño del amor. No se puede llegar al mundo del amor, que está por encima de todo, sin hacer una escalera con los tramos del conocimiento y del afecto, que es el significado de las palabras, dos pasos y estás allí. Asimismo, el mundo del amor es el fin del mundo del conocimiento y del afecto. Allí llega quien ha llegado al límite de los firmes eruditos y divinos filósofos. Por eso se dice: el amor no existe para ninguna criatura. El estado de ser amante solo existe para aquellos que han llegado. Capítulo 11: La palabra Ishk, que significa amor, se deriva de Ashika un tipo de enredadera de jardín que crece en la base de los árboles. Primero fija sus raíces en la tierra, luego se eleva y se aferra al árbol. Continúa hasta apoderarse de todo el árbol y lo asfixia hasta que no queda humedad en las venas del árbol. Todo el alimento que llega al árbol a través del agua y el aire lo saquea hasta que el árbol se seca. Asimismo, en el mundo de la humanidad, que es un microcosmos de la creación, hay un árbol que se mantiene erguido y está conectado a la semilla del corazón, que crece en la tierra del reino celestial. Todo lo que hay en él posee alma. Como se dice, todo lo que está situado en ese lugar está sobre la roca y el suelo del alma. La semilla del corazón es una semilla plantada por el jardinero de la pre y pos eternidad del almacén de las almas dispuestas en filas, en el jardín del reino celestial del Espíritu, por orden de mi Señor. El mismo lo cuida, los corazones de las personas están sostenidos entre dos dedos del misericordioso. Él los gira como quiere, Corán 1785 Cuando el agua del conocimiento por la que todo vive agua, Corán en el 2130, junto con la brisa de ráfagas del aliento de Dios en los días de vuestro tiempo, de la felicidad del derecho, Dios manó. Llega esta semilla del corazón, cientos de miles de ramas espirituales se extienden. Y esa fresca y el verdor está contenido en las palabras: Percibo el aliento de misericordioso desde la dirección del Yemen, que fue un dicho atribuido a Mohammed. Por lo tanto, la semilla del corazón, que se llama buena palabra y buen árbol, del Corán 1424, como en el texto que Dios presenta, una parábola que es del siguiente tenor. Considerando una buena palabra como un buen árbol, él es un reflejo en el mundo de generación y corrupción, lo que se llama sombra y cuerpo, y el árbol de estatura erguida. Cuando este buen árbol comienza a crecer y alcanzar la perfección, el amor surge de una esquina y se curva alrededor de ella hasta que no queda nada de la humedad de la humanidad. Cuanto más amor se entrelaza alrededor de este árbol, más se debilita. Y palidece el reflejo que es el árbol de estatura erguida, hasta que de repente la conexión se corta. Entonces el árbol se vuelve alma absoluta y es digno de ocupar su jardín divino. Entra entre mis siervos y entra en mi paraíso, dado que este mérito se obtiene mediante el amor. El amor es una obra piadosa en el sentido de que hace que uno alcance el rango al que asciende la buena palabra y exaltará la obra justa. Corán 89.30. Piedad significa receptividad en esta etapa. Cuando se dice que fulano de tal es piadoso, lo que se quiere decir es que es receptivo. Entonces, aunque lleva el alma al mundo de la eternidad, el amor devuelve al cuerpo al mundo de la aniquilación, porque en el mundo de la generación y corrupción no hay nada que pueda soportar el peso del amor. Un gran maestro ha dicho a este respecto, que el enemigo cuyo deseo ha caído en unión contigo tenga acceso a la alegría ni por un instante. No, no lo maldigo después de esto. Aunque el enemigo sea de hierro, el amor por ti es suficiente para quebrantarlo. Capítulo 12 El amor es un esclavo doméstico, criado en la ciudad de la eternidad. Y a él, el sultán de la preeternidad y la poseternidad, le ha otorgado el cargo de prefecto de los dos mundos. Este prefecto patrulla cada momento en una dirección diferente y echa una mirada a un clima diferente a cada instante. En su orden de investidura está escrito que cada ciudad a la que vaya debe ser informada de su llegada y sacrificarse una vaca por él. Dios te ordena que sacrifiques una vaca, dice el Corán 267. A menos que se mate la vaca del alma, no pondrá un pie en la ciudad. El humano, el cuerpo, es una ciudad. Sus miembros son sus calles y sus venas son sus acueductos que fluyen por las calles. Sus sentidos son sus artesanos, cada uno de los cuales se ocupa de una tarea diferente. El alma carnal es una vaca que causa estragos en la ciudad. Tiene dos cuernos, uno es la avaricia y otro el deseo. Tiene un color agradable, amarillo brillante y fascinante. Quien lo contempla queda satisfecho. Es una vaca amarilla de un amarillo intenso, su color alegra a quienes la contemplan. Ni es tan viejo que, según el dicho, la bendición es con tus mayores, se le pueda pedir una bendición. Ni tan joven que, según la máxima, la juventud es una rama de la locura, se le podría quitar la pluma de la responsabilidad. No comprende lo que es legal ni comprende lo que es racional. No anhela el paraíso y no teme al infierno, no es ni una vaca vieja ni una novia joven, sino de una edad media entre ambas. Sin saber, sin aprender, sin realidad, sin certeza, como un pobre fiel que no posee ni este mundo ni la religión. No ara la tierra del cuerpo con el arado de la disciplina ascética para que esté listo para sembrar la semilla de las obras y no extrae con el balde de la contemplación del pozo de la deducción el agua del conocimiento. Para que así pueda alcanzar lo desconocido a través de lo conocido. Vaga continuamente en el campo del capricho con las riendas rotas. Es una vaca que no está dotada para arar la tierra ni regar el campo. Sana sin defecto alguno en ella. Corán 12, 2.71. No todas las vacas son dignas de este sacrificio. No en todas las ciudades se encuentra una vaca así. No todos tienen el valor de sacrificar esta vaca. No en todos los momentos se da este éxito se necesitan muchos años para que el sol se convierta una piedra primitiva en un rubí en Badakhshan o en una cornalina en Yemen ese es el relato entonces sobre la realidad del amor muchachos vamos con el análisis creo que una de las cuestiones más importantes es el mapa del universo que se hace en el capítulo sexto el cual puede asimilarse también con el tratado sobre, lo, sobre el amor de Avicena. Sin embargo, como ya hemos podido hacer notar, la distinción radica en el esoterismo de Suraguardi. Como advertimos en la introducción, esta obra está escrita al estilo peripatético, pero también se dice algo con respecto al modo teosofista del conocimiento. Ahora bien, en este tratado no está completo uno de los más importantes presupuestos para alcanzar el conocimiento de Dios, porque eso lo vamos a ver en el siguiente tratado. Por otro lado, en esta obra se ha considerado como es de esperar al amor y el afecto como elementos importantes para el camino sufí. La belleza tampoco se deja de lado, pues Dios ama la belleza, como diría el profeta. Hemos realizado un pequeño esquema también con respecto a las características, por ejemplo, de amor. La naturaleza de amor es el estado más elevado del afecto, que surge cuando el afecto alcanza su límite, en la culminación del conocimiento y el afecto. La naturaleza de tristeza es una sensación de pesar, melancolía o aflicción que surge cuando algo deseado no se ha logrado o se ha perdido. La naturaleza de belleza es la calidad o atributo de ser hermoso, tanto en el aspecto físico como en el espiritual. Es la manifestación visible de la perfección. En cuanto al rol, el rol de amor es ser el vínculo que une al amante con el objeto amado llevándolo a una entrega total y una absorción en la belleza del ser amado. Eh, el rol de tristeza sirve como compañero del amor, acompañándolo en su búsqueda del objeto amado y ayudándolo a soportar las dificultades del camino. El rol de belleza es el objeto del deseo del amor y la fuente de atracción que cautiva a aquellos que lo buscan. ¿Cómo es la relación que tiene amor, tristeza y belleza con respecto a Dios? Surge en cuanto a amor, la relación con Dios y amor surge de la inclinación del alma hacia la perfección y el amor divino, siendo un reflejo del amor de Dios hacia su creación. La relación con Dios y tristeza surge como respuesta a la separación de la fuente de amor y belleza divina, reflejando la nostalgia del alma por su origen celestial. La relación con Dios y belleza es una manifestación de la belleza divina, siendo una cualidad inherente de la creación de Dios. El destino de amor. Su objetivo es la unión completa y la fusión con la belleza, alcanzando así la realización suprema del amor. El destino de tristeza es asumir el papel de guía y acompañante en el camino del amor, sirviendo como testigo de su dedicación y sacrificio por belleza. Y finalmente, el destino de belleza es que su presencia inspira admiración y devoción, siendo la causa de la búsqueda y el anhelo del amor. Ese es nuestro análisis, entonces, con respecto a este tratado sobre el amor de suraguardi. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, accede al blog que está en la descripción del video. Haga soporte en PayPal o en Patreon saludamos a nuestros mecenas romanos que son abstract paniker y ricardo que colaboran con este proyecto de filosofía apuntes mensualmente un abrazo chicos eh, un gusto que estén acá y también saludamos a nuestro mecenas eh, medieval que es gap welter que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo eh, apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, GapWelter. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer cuatro membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes eh, haciendo clic en el botón gracias. Y ponen la suma que a usted más le acomode. Que esté muy bien, cuídense. Chau.